Buenas noches, universitarios. Es nuevamente un grato honor poder ingresar a esta aula virtual para poder para continuar con el taller de formación de pastores. Vamos a pedir a la universitaria Cristina Elizabeth que pueda dar la oración de inicio de esta jornada de capacitación, formación. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, Ingrid. Pues ahora nos acercamos al Señor Padre. En el nombre de Cristo Jesús, quiero agradecerte, Señor, por este nuevo tiempo de poder compartir las enseñanzas. Uno, Señor, que estamos en calidad de oyentes y pues otras vidas, Señor, a quienes tú amas y a quienes ellos también te sirven, Señor, nos imparten de su enseñanza. Señor, sabemos que sin tu Espíritu Santo no somos nada. Pues aquí están nuestras vidas, mi amado Espíritu Santo, endereza nuestros caminos, abre nuestro entendimiento, danos inteligencia, sabiduría. Queremos ser como los niños que tan pronto aprenden, Señor, empaparnos de todo como si fuéramos esponjas. En el nombre de Cristo Jesús empezamos este tiempo tan maravilloso, agradeciéndote infinitamente. En el nombre de Cristo Jesús, amén. 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 Muchísimas gracias, hermana. Bueno, el día de ayer ya planteamos una práctica interesante en la cual ustedes van a poder hacer una carta, un comentario, un pliego petitorio al pueblo, una manifestación del pastor al pueblo, obviamente utilizando una porción de la Biblia para ver cómo impactamos, no en la grey cristiana, sino imagínense que alguien les ha dado la tarea de que saque un manifiesto para el pueblo boliviano. Entonces, esto va a ser en esa dirección, tiene que hacer el trabajo para que el pueblo boliviano, bueno, si está muy bien, va a recibir bendiciones, si está muy mal, va a recibir anatema. Eso es bien importante porque es una forma de cómo el pastor profesional se ve, se siente, se percibe dentro de una formación social, en este caso, la formación social boliviana. Entonces, vamos a, ya cuando entremos al intermedio, si hay alguna duda o alguna pregunta más sobre la práctica, gustosos vamos a darles toda la explicación. Ahora entramos a desarrollar materia. Y vamos a plantear un punto que es muy importante. La planificación de cualquier área, de cualquier ámbito de la iglesia es muy importante, ya sea para la parte funcional, para la parte económica, para la parte jurídica, para la parte de crecimiento. O sea, institución que no planifica tiene problemas muy serios. ¿Por qué? Porque no está trabajando en orden, no tiene una idea de dónde va a ir, no sabe cuáles son los objetivos, cuáles son los fines. Yo creo que la planificación es muy importante para cualquier tipo de agrupación humana, institución humana, ya sea fábrica, ya sea una institución del Estado, ya sea un juzgado. La planificación nos permite una serie de ventajas comparativas para que podamos realmente entenderla, que es como parte de una caja de herramientas que sin ella vamos a fracasar. Entonces, planificar es realmente una obligación de todos y cada uno de los líderes o de las personas que están a cargo de cualquier emprendimiento o cualquier tipo de institución. Ahora vamos a entrar para planificar lo que significa el discipulado. El discipulado es muy importante planificar porque es algo que tenemos que cumplir de una forma excelente. Esto es bien importante plantear que el discipular es una obligación de la iglesia, es un mandato y tenemos que cumplirlo. Entonces, planificar para discipular es el tema que vamos a desarrollar hoy.
Pero no pierdan de vista, distinguidos universitarios, que todas las funciones, todas las actividades, todo el quehacer que tiene la congregación tiene que ser planificado, tiene que ser presentado en un plan operativo anual, o semestral o trimestral. Vamos a desarrollar y vamos a ir entendiendo la importancia de lo que es la planificación en las instituciones iglesiales. En Proverbios 16:3 dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Eso dice Proverbios 16:3. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Entonces, reflexionemos un momentito sobre este trozo. Bueno, si analizamos este versículo, es muy importante porque es la forma diferente de planificación que tenemos las personas que estamos involucradas en instituciones eclesiales, o eclesiásticas, iglesias, congregaciones, obras que son de apoyo a las iglesias, como son paraeclesiales, proeclesiales. Miren cómo empieza la planificación de un cristiano. Pon en manos del Señor todas tus obras, incluyendo la planificación, y tus proyectos se cumplirán. Proverbios 16:3. Vamos a explicar con claridad qué es planificar para discipular. El hacer discípulos es un mandamiento, es una meta, es una meta muy difícil de cumplir, porque hay muchas variables, muchos indicadores, muchas acciones que se tienen que hacer con mucha prontitud, además que tienen que ser estas acciones muy bien pensadas, muy bien planificadas y tienen que realmente dar buen fruto, porque no es fácil discipular. Es mucho más fácil, creo, enseñar a las personas matemáticas, física, química, porque, bueno, ellos aprenden disciplinas de la ciencia, pero el discipulado incluye una serie de factores que no son solamente cognitivos, sino también son de transformación. O sea, el discípulo va transformándose, va cambiando su modo de pensar, su modo de vivir, su estilo de vida. La conversión en él es realmente lo que determina el tipo de discipulado que estamos llevando en nuestra congregación. Entonces, el hacer discípulos es un mandamiento, una meta muy ambiciosa que requiere planificación, creatividad, conocimiento, esfuerzo y la dedicación de toda la congregación. Y obviamente eso va a significar también que utilicemos una serie de medios, desde físicos hasta digitales, pero los tenemos que tomar en cuenta cuando planifiquemos toda la parte formativa que va a enfrentar la iglesia. Es de importancia planificar la totalidad de todos y cada uno de los programas con sus respectivos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y cada uno de esos programas hay que plasmarlos por escrito y además cada planificación merece una atención especial. Por ejemplo, tiene que ir de lo macro a lo micro, de lo micro a lo macro. Todo tiene que estar planificado por escrito y debidamente ordenado para que se pueda entender qué acciones tienen que hacer o asumir cada uno de los que están participando en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde los sugieres, pasando por los maestros, se tiene que tener una estructura bastante interesante. A través de esta estructura, usted va a poder explicar cuál es el proyecto que se tiene que desarrollar. El proyecto nace de una planificación. Entonces, es importante que ahora pongamos atención cómo vamos a plantear el tema de la planificación para todo lo que significa la enseñanza de la Biblia. Acuérdense que estamos en una franca pelea para desterrar, anular el analfabetismo bíblico que tanto daño hace a la población. Y eso también hace daño a la congregación. O sea, no es solamente que no tiene el impacto que debería tener la iglesia en la sociedad, sino también que genera muchos problemas
al interior de las congregaciones de las iglesias. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos en mente cada vez que estemos planificando. Es mucho mejor invertir un buen tiempo de calidad en la planificación que lanzarse a desarrollar un proyecto que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, es importante darle la importancia a la planificación. Por ejemplo, la sistematización de todos los componentes. Es importante que sistematizarlos, organizarlos, ¿no es cierto? Por ejemplo, como estrategias de intervención. Una estrategia de intervención en la escuela dominical con niños va a ser totalmente diferente que una estrategia de intervención de capacitación en un instituto bíblico y esa intervención en el instituto bíblico va a ser cualitativamente diferente cuando uno está capacitando, por ejemplo, en las células, si tienen células, otros llaman casas de oración, otros llaman grupos de oración, dependiendo de qué combinación esté usted, en la cual está usted desarrollando o desempeñando sus actividades. Entonces, se va a dar cuenta y lo sabe además que es diferente las estrategias de intervención para la capacitación, para incluso el mismo objetivo educativo, el mismo objetivo doctrinal. Una cosa es adoctrinar, otra cosa es capacitar, otra cosa es enseñar, otra cosa es discipular. Entonces, estos temas son muy importantes, pero tenemos que tomar en cuenta. Entonces, hay que ver cómo nosotros nos adecuamos a una serie de variables. Las tenemos que controlar muy bien. No podemos plantear, por ejemplo, el mismo sistema de formación para los niños que para los adultos. Tampoco se va a poder hacer tipo de intervención con los adultos mayores. Hay gran cantidad de adultos mayores que necesitan otro tipo de intervención para la capacitación. O sea, los grupos etarios son lo que determinan, pero también los objetivos. Una cosa es adoctrinamiento y otra cosa es entrenamiento. Una cosa es enseñanza y otra cosa es discipulado. Entonces, todos esos conceptos ya los han llevado y los tienen que manejar muy bien para el tema de la planificación. En especial si ustedes están haciendo proyectos relacionados con la parte de la formación en Biblia o capacitación en Biblia o la forma de hacer campañas evangelísticas para que las personas conozcan la palabra del Señor. Entonces usted tiene que ser realmente un experto en manejo de estas palabras claves. Con estas palabras claves usted va a poder desarrollar un buen proyecto de grado. Entonces, el tema de la organización, sistematización de todos los programas que usted quiere desarrollar, los que va a plantear obviamente a la dirección de la institución eclesial donde está, tiene que ser muy claro, muy conciso. Además, usted tiene que tener la capacidad de explicar a la grey, explicar al directorio o al consejo de ancianos cuál es el objeto de su proyecto que está planteando. Es lo mismo que hacemos ahora en la universidad. Usted presenta, defiende un proyecto de grado y toda su vida va a tener que defender proyectos de grado, comillas, que son proyectos de consultoría. Usted puede ser contratado, especializarse en proyectos de consultoría de diferentes ámbitos del quehacer de las iglesias. Entonces es muy importante soltarse tanto en lo que se refiere a explicar los proyectos. Es bien importante que usted tenga facilidad de poder explicar un proyecto con toda su complejidad y además ubicarse a quienes está explicando. No es lo mismo explicar a los alumnos que explicar a la dirección. No es lo mismo plantear en una asamblea mayoritaria un proyecto de este tipo que en un grupo reducido. Todo eso usted ya lo viene manejando, ya lo maneja en realidad. Entonces, hay diferentes estrategias, incluso para vender el proyecto. ¿Qué significa vender el proyecto? Para explicarlo de tal manera que las personas se lo apropien y puedan aplicar. Y además, usted gana la confianza y el consenso de todas las personas y de esa forma su proyecto se hace realidad. Entonces, el modelo y el método de aplicarse es importante
el contar con un buen contenido curricular, que es lo que se va a enseñar en cada curso, taller, en cada materia, en cada módulo, es cómo se va a dictar cada módulo, cuál es la modalidad, que puede ser semipresencial, puede ser digital, puede ser mixta, todo ese tipo de temas tienen que tomar en cuenta cuando ya planteen su proyecto. Pero estamos todos de acuerdo que planear ayuda a determinar las metas y los caminos para llegar a ellas. Muy importante. O sea, el planear, el planificar, ayuda a determinar las metas, los objetivos y los caminos por donde llegar a que estas metas se puedan concretizar, que sean una realidad. Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre, dice la palabra, en Lucas 14, 28. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Este es un buen concepto de planificación bíblico, ¿no es cierto? Hemos leído Lucas 14, 28, que dice con claridad, nadie se va a meter a construir una casa, un edificio, si no sabe cuánto le va a valer, sería una locura. Empieza y de repente se le acaba el dinero, los recursos, a medio construir. Entonces, realmente hay que planificar. Supongamos, dice Lucas 14, 28, que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular los costos? Sentarse a calcular los costos significa sentarse a planificar para ver si tiene suficiente dinero para terminar. Al principio de esta intervención mía, en Proverbios 16, 13, también se plantea, pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Entonces ya nos damos cuenta que en la Biblia la planificación es muy importante, no es una cosa que sea extra bíblico, que yo creo que en la palabra del Señor hay una serie de ejemplos de formas de cómo la palabra, a través de la palabra, podemos entender a cabalidad cómo se planifica dentro de la cosmovisión cristiana, además con un poquito más de dificultad que la planificación normal, porque aquí entran temas también espirituales. O sea, tenemos que planificar con eficiencia del Señor. Bueno, tenemos todos que asumir que es muy importante la planificación. Es muy importante. Todo lo que se hace bien está pensado antes cómo hacerlo, está planificado. El que quiere hacer algo y no planifica, con seguridad que va a tener muchos más problemas que la persona que se dio el tiempo de planificar. Incluso para hacer una simple empanada, hay que planificar, hay que ver qué medios tiene, si usted sabe repulgar, si tiene el horno, cuántas va a ser, de qué van a ser las empanadas. Mire, realmente la planificación es parte del razonamiento humano. Es muy importante por eso la planificación. Pero se vuelve más importante aún cuando la misma palabra del Señor plantea que se tiene que planificar. Que los cristianos, los que estamos edificando la iglesia, debemos ser expertos en planificación. Nuestro Padre Todopoderoso planifica en la eternidad. Imagínense, nuestro Padre Todopoderoso, omnisciente, santo tres veces, planifica en la eternidad, desde la eternidad y para la eternidad. Es increíble poder entender estos conceptos bíblicos que son tan profundos. Él vive en eternidad, habita en eternidad, es el Alfa y el Omega. Y desde su lugar donde está, ha planificado, va a planificar, va a seguir planificando. Entonces, esto es interesante entender. Por ejemplo, que es en la eternidad, desde la eternidad y para la eternidad. En realidad, algunos teólogos dicen que la misma eternidad es la que ha planificado el Padre. Si no hubiese querido que exista la eternidad, no hubiese existido. Entonces, este es un punto de mucha reflexión. Pero, a pesar de ser tan poderoso, tan grande, tan majestuoso, nuestro amado Padre, se ha dado el trabajo en su inmensa bondad que nosotros a través de su palabra podamos aprender a planificar. Él nos enseña a planificar a través de su palabra. Por ejemplo, Dios planificó nuestra salvación.
Interesante el tema, ¿no? Dios planificó en un planificador, Dios ha planificado nuestra salvación. Desde la eternidad, imagínense, ya esto conocía el Señor que iba a suceder, y lo hizo antes de que usted y mi persona y yo fuésemos concebidos, ni habíamos nacido todavía, pero ya Él había planteado su plan de salvación a la humanidad. ¿Y quién hace planes? Es un planificador. Dios escogió a los creyentes en Cristo antes de que el universo fuera creado. O sea, es, por eso se plantea que Él cree en la eternidad. Muy difícil para nosotros entender esos términos porque sus ideas, su mente, están mucho más elevadas que las nuestras. Nosotros tenemos nuestra mente todavía muy limitadísima en comparación con la mente de Dios. Pero miren, este tema es muy importante porque todo lo que hace el Señor lo hace dentro de su voluntad. Y su voluntad es la que genera ya las formas de que nosotros como seres humanos tengamos que planificar. Es bien diferente planificar dentro de la voluntad de Dios. Tenemos que conocer la voluntad de Dios, tenemos que conocer la palabra del Señor, saber exactamente cuál es su voluntad para que nuestra planificación esté en armonía, esté realmente, bueno, en directa relación a lo que quiere nuestro amado Padre. Entonces, Dios escogió a los creyentes en Cristo antes que el universo fue creado, imagínense. Ahora, si volamos un poquito la imaginación, dice, antes que el universo fue creado, es decir, que antes de que existiera la luz, acuérdense en Génesis, antes de que existiera la luz, antes que existiera la materia, el espacio y el tiempo, eso es lo que ha generado ese gran cambio, ¿cierto?, en la mentalidad de las personas. Estamos entrando a lo que los seres humanos ahora estamos tratando de pergeñar, que es la física cuántica, ¿no es cierto? O sea, es interesante el tema, pero esto ya estaba en la Biblia hace miles de años. Entonces, esto es importante entender. Nuestro gran planificador, el gran creador del universo, nos enseña una serie de, a través de la palabra, una serie de prácticas, en especial prácticas, para que podamos nosotros aprender a todo lo que significa la planificación, tener planes. Miren, en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. En Jeremías 29:11. Y se está cumpliendo, o sea, todo lo que ha planificado el Señor, y lo que dice la palabra es inerrante, no hay error en la Biblia. Entonces la Biblia nos muestra que es una que todo lo que está dentro de la palabra del Señor es una planificación divina. Los 66 libros de la Biblia determinan que realmente todo estaba en la mente prodigiosa, en el espíritu del Señor. Entonces, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, miren, esto lo dice Jeremías, ¿no es cierto? Declaro al Señor planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza. Dios es fiel, misericordioso. Planificó todo de tal forma para darnos vida eterna. Hay muchos estudios, hay muchos enfoques que plantean que es casi imposible que en la Tierra podría haber vida si la esfera en la cual vivimos se aleja un poco más del Sol, nos congelamos. Si estamos más cerca del Sol, la humanidad se asa, muere calcinada. Si estaría la Tierra un poco menos inclinada como la que está ahora de los ejes, tendríamos problemas muy grandes de inundación, etc. ¿Cómo funciona la Luna? ¿Cómo funciona el universo? ¿Cómo funciona la ley de la gravedad? Todo lo ha creado esta tremenda, tremenda inteligencia que es nuestro amado Padre. Es increíble. Usted vea el tamaño del universo que ha ubicado a la Tierra dentro del universo y ha hecho que la Tierra siempre tenga cierto tipo de condiciones que podamos, en las cuales podamos vivir. Entonces, realmente ahí uno se da cuenta de la magnitud de nuestro Dios. Y bueno, si quieren discutir algunas personas del Big Bang, las otras teorías, está bien, tienen todo el derecho. Pero solamente el pensar
con una concepción bíblica y un enfoque bíblico, eso nos da una idea de cuán grande es nuestro Dios, cómo Él ha planificado la creación. Dice la palabra que el universo está en la palma de sus manos. Realmente es una cosa impresionante si uno empieza a analizar la creación de Dios. O sea, es importantísimo entender que para esa creación también existió y existirá planes, planificación. Por ejemplo, dice, con esperanza de vida eterna, lo cual Dios, que no miente jamás, prometió desde los tiempos eternos. Escuchen esa palabra. Prometió desde los tiempos eternos. Tito 1:2 está con mucha claridad plasmada que la planificación de Dios viene de la eternidad de Dios. Con esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. ¿No es cierto? ¿Qué nos ha prometido? Vida eterna. Tito 1:2 de la Biblia latinoamericana. Esa es la versión que estamos planteando en este versículo, que plantea para entenderlo mucho mejor, plantea una idea que es compleja, pero simple al mismo tiempo. Entonces, no nos olvidemos que lo que planifica de Dios es en la eternidad, desde la eternidad y para la eternidad. Hay muchos versículos que así nos lo revelan. Entonces, y Dios no miente. Entonces, un punto importante es que realmente tenemos un Dios que es todopoderoso, que es omnisciente, omnipresente, eterno. Realmente es una maravilla entender así los atributos de nuestro amado Padre. Entonces, la importancia de la planificación debe ser parte nuestra también, porque nuestro amado Padre planifica todos los eventos. ¿Pero qué más hace? Todo lo que va a suceder, planifica todos los eventos, lo que va a suceder, pero también controla sus tiempos. O sea, Dios maneja los tiempos. Una cosa es el tiempo de Dios, otra cosa es el tiempo nuestro. Es totalmente diferente. O sea, el Kairos es diferente al tiempo nuestro, al Cronos, ¿no es cierto? Entonces, ahí uno se da cuenta que la dimensión de nuestro amado Padre es inmenso y que todo lo ha planificado. ¿Por qué? Si uno se da cuenta cómo funciona el universo, sus tiempos de Dios son perfectos, porque hay una dimensión de tiempo en el universo, distancia, masa, energía. Todo eso Dios lo maneja como un artista. Entonces, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Qué dice Segundo de Reyes 19:25? Dice, ¿no has oído? Hace mucho tiempo que lo hice. Desde la antigüedad lo había planeado. Ahora lo he realizado para que conviertas las ciudades fortificadas en montón de ruinas. Segunda de Reyes 19:25. Entonces, realmente los mensajes de la Biblia nos hacen pensar que no es solamente un tema que nos lleva a la parte espiritual, sino nos lleva a la parte práctica de lo que es la planificación. O sea, la Biblia es una biblioteca completa de mucha sabiduría y eso nos lleva realmente a respetarla, venerarla, porque es inspiración de Dios. Dios es soberano para planificar y actuar. O sea, Él planifica, hace las cosas a su voluntad. Por tanto, así dice el Señor. Estamos en Miqueas 2:3. He aquí, estoy planeando traer contra esta familia un mal del cual no libraréis vuestro cuello. Ni andaréis erguidos, porque será un tiempo malo. Miqueas 2:3. O sea, soberano, hace realmente su voluntad. La Escritura revela que Dios diseñó su increíble propósito, un plan para la humanidad. Ese era su propósito. Nosotros estamos en el plan de Dios. ¿Quiere entender cuál es ese plan de Dios? Lea la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Yo lo llamaría con toda la reverencia, todo el respeto. Nos muestra cómo planificó Dios todo, desde el principio hasta el fin. Tiene una planificación
hermosa, ¿no? Hasta la revelación, hasta el Apocalipsis, es toda una revelación, Planifica, nos revela, sucede. Planifica, nos revela y sucede. Entonces, la Escritura revela que Dios diseñó con su increíble propósito y un plan para la humanidad. ¿Y sabe qué? Antes de que el tiempo mismo, el tiempo existiera, no había ni el Cronos ni el Kairos. O sea, antes de que el tiempo existiera, ya estábamos en la mente de Dios. Por ejemplo, la Biblia, que es inspirada por Dios, es un excelente, buenísimo ejemplo de la planificación divina. Es interesante cómo tener en las manos la palabra del Señor. También tenemos un libro, una colección de libros, 66 libros, que son un ejemplo de la planificación, la sabiduría divina. Si existe un plan de Dios es porque el Señor mismo planifica. O sea, Él es el que planifica. Es importante entender varios versículos de la Biblia en contexto de que realmente nos dan las pautas para que nosotros también nos ubiquemos en la voluntad del Señor. Si Dios planifica algo, tenemos que estar en esa voluntad para que se cumpla, todo lo que Él ha planificado. ¿No es cierto? En Timoteo 1, Timoteo capítulo 1, versículo 4, dice: prestaron atención a mitos y a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar, escuchen bien, el plan de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, 1 Timoteo 1:4. Dice: ni prestaron atención a mitos de genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Increíble, ¿ya? Aquí estamos hablando del plan de Dios. El plan de Dios es por fe. El plan de la iglesia también lo es por fe. O sea, no solamente vamos a planificar como administradores de empresas, como estrategas comunicacionales o como ingenieros de sistema, no, vamos a planificar como Dios nos ha enseñado en su palabra. El plan de Dios es por fe. El plan de la iglesia también lo es por fe. Esto es importante entender. Las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no lo hacen. Y hasta se jactan de su necedad, dice Proverbios 13:16. Entonces la iglesia tiene que realmente planificar para actuar. ¿Y cómo vamos a actuar? Obviamente vamos a tener los instrumentos clásicos o típicos o inherentes a la planificación, pero la gran diferencia de la planificación eclesial es que la hacemos con fe, en comunión con el Espíritu Santo y en directa relación con Dios, con su palabra. Actuar con responsabilidad, disciplina y convicción es lo que nos toca hacer a nosotros como ministros de Dios. Tener pleno conocimiento de la causa, qué hacer, cómo hacer, con quién hacer, dónde hacer, cuánto tiempo tengo para hacer. Eso es planificar. Si estamos planificando uno de los puntitos pequeños, pero importante en la congregación, si estamos planificando el tema de lo que es el discipulado, no de la formación solamente, sino del discipulado. Entonces tenemos que actuar con responsabilidad, disciplina y convicción. Responsabilidad que obtengo 3, 10, 20, 50 discípulos o uno. Es mi responsabilidad. Con disciplina. Yo tengo que ser el primer disciplinado, el primer puntual, el primero que muestra disciplina a los discípulos de Cristo Jesús. ¿Es cierto? Yo tengo que ser de buen testimonio porque yo también soy discípulo de Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir con convicción? Con entrega, realmente con convencimiento. Y además, tener pleno conocimiento de la causa. ¿Cuál es la causa? El discipular. Y ahí empezamos a desglosar. ¿Qué vamos a hacer para discipular? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Con quién vamos a discipular? ¿Dónde vamos a discipular? ¿Cuánto tiempo yo voy a tomarme para discipular en
digamos, construir el perfil del discípulo a un nivel, puedo poner una escala de 1 al 100, 1 al 10, en la primera etapa del discipulado. Eso es planificar la formación, la capacitación, el discipulado. Entonces, usted se va a dar cuenta que es muy importante este tema. Usted va dividiendo, va planteando los temas a ese nivel. Entonces, el plan nos da una guía, el camino a seguir, y qué hacer y a dónde llegar. Repito, si usted va a planificar algo, puede ser incluso algo que tienen que plantear en su iglesia, en su trabajo, o en donde esté en este momento desarrollando, usted tiene que planificar, porque el plan le va a dar una guía, el camino a seguir. Le va a explicar con mucha claridad qué hacer y a dónde llegar. Esto es importante que usted lo pueda dominar. ¿Por qué? Porque el que planifica triunfa. Entonces hay que planificar para triunfar. Eso es lo que está también la palabra del Señor, ¿cierto? Hay que ser valiente, hay que ser muy fervoroso y también hay que ser muy esforzado, dice la palabra. Entonces, si planificamos para triunfar, para llegar a la meta, entonces tenemos que ser muy, muy exquisitos, muy claros en el tema de la planificación. Hay personas que atacan a la planificación, dicen, uy, el papel todo aguanta. Pero es mejor echar a perder el papel que echar a perder tiempo de las personas, recursos de la iglesia o cualquier tipo de problemas que se presenten. Como no tenemos las posibilidades de flexibilizar del plan o de la planificación, entonces nos vamos a ver en apuros. ¿Por qué? El planificar también implica que nosotros pensemos a profundidad los pros y los contras, la prefactibilidad de lo que queremos hacer. Estamos preveyendo con razonamiento, en comunión con nuestro amado Padre. Estamos pidiendo en oración consejo que nos ponga el querer y el hacer para que la planificación sea realmente de éxito en nuestra congregación. Entonces, la planificación es el proceso de plantear tácticas y estrategias para lograr uno o más objetivos. Es bien importante, porque se llama la planificación estratégica. O sea, es la estrategia, es un concepto muy importante, que incluso lo utilizan, bueno, es en realidad un término militar, ¿no? La táctica, la estrategia. Con varias tácticas se hace la estrategia es ganar la guerra, etc. Yo creo que es bien importante que usted también ponga estos términos en su glosario conceptual para que los vaya desarrollando y de esa forma va a entender mucho mejor todo lo que estamos planteando. Esto es importante. Entonces, la táctica, la estrategia en la planificación es un tipo de planificación. Planificación estratégica, hay la planificación de todo tipo. Ustedes tienen la posibilidad de, si no les gusta este método, pueden aplicar otros métodos. El que más se adecue, además a su forma de pensar, a cómo funciona su congregación. Entonces, eso le va a dar mucha, mucha fuerza. Entonces, planificar es trazar un plan a futuro. O sea, con mucha claridad. O sea, yo planifico y trazo un plan a futuro. Y ese plan a futuro que puede ser de corto, mediano y largo plazo. Usted se pondrá cuánto va a ser el corto, el mediano y largo plazo. Mientras más planifique, llega a largo plazo, usted va a tener mayores referencias para ver por dónde está usted yendo y cuáles los pasos que está siguiendo y si está realmente cumpliendo también los objetivos o los fines a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, planificar es trazar un plan a futuro en un contexto y tiempo dado. De contexto, en este caso sería en la congregación donde usted está trabajando, está desarrollando su trabajo de pasantía profesional o el internado rotatorio profesional. Entonces, ese es su contexto. En un tiempo dado, ¿cuánto tiempo le va a durar este trabajo? Yo creo que a fin de semestre ya acabó su trabajo en esa congregación de pasantía. Entonces, usted tiene que planificar en ese tiempo que le queda. Y usted va a también tener la capacidad de poder entender lo que significa un recurso de planificación. Usted va a poder escoger los recursos de planificación, los medios y los talentos para sistematizarlos. Por ejemplo, ¿qué necesitamos para discipular discípulos?
¿Qué talentos humanos? Que sea un buen discípulo de Cristo, de buen testimonio, todo lo que está dentro de lo que explica Timoteo. Pues esto es importante, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Hágase una lista de preguntas. Eso le va a servir muchísimo para resolver problemas, incluso del proyecto de grado. Si planifica para lograr un fin u objetivo determinado, se debe plantear el qué hacer en un tiempo determinado. ¿Qué hacer en un tiempo determinado? Entonces, usted tiene que manejar todo lo que significa el tiempo. O sea, el tiempo en términos de minutos, horas, días, semanas, meses y año. De ahí usted puede plantear, por ejemplo, voy a dividir los módulos mensuales para que en 20 meses el discípulo ya tenga, ya llegue a ese perfil. O lo voy a hacer trimestral, o lo voy a hacer anual. Y eso lo va a aplicar en todo, en la escuela bíblica, en el Instituto de Capacitación Bíblica, lo va a hacer también en las... en todo lo que significan los trabajos de la escuela de padres, etc. O sea, lo ideal es que usted sea un experto en manejo del tiempo también, porque todas las actividades que hacemos, las hacemos en un tiempo. El tiempo es vida. Entonces, usted tiene que ser experto en la vida, no solamente suya, sino en la vida de todos y cada uno de los que está usted pastoreando, que está usted sirviendo, que usted está realmente dándole lo mejor de su vida. Porque eso es el pastor. El pastor tiene que dar lo mejor de su vida a su rebaño. Entonces, es importante que usted pueda medir, determinar los tiempos determinados. ¿Para qué? Para buscar la eficiencia, la efectividad y la eficacia. O sea, planifica para que todo salga bien, se consigan los objetivos, pero que se lo haga además en el menor tiempo posible, utilizando menos recursos y siendo más eficientes, más efectivos y con mayor eficacia, desechando las acciones improvisadas que llevan a tomar riesgos innecesarios. O sea, me ha pasado seguramente usted en algún momento que todo lo que se improvisa, bueno, puede salir bien, pero Dios es Dios de orden. Es mejor planificar todo lo improvisado, tiene un riesgo más alto que puede fracasar. Entonces es muy importante evitar tomar riesgos que son innecesarios, además, porque somos seres racionales y podemos, ¿no es cierto?, planificar. Obviamente, con mucha fe, porque los buenos planificadores a veces pueden caer en la soberbia. De por mí se ha hecho este tema, ¿no? No es así. Todo se hace en la voluntad del Señor y todo, todo depende del Señor. Incluso la planificación. Se nos ha dado la capacidad, los talentos, los dones, las habilidades para planificar, es gracias al Señor. Entonces, esto es muy importante plantear con claridad. ¿Por qué planificamos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué vivimos? ¿Por qué soñamos para glorificar a nuestro amado Padre? Para la gloria y honra de nuestro Señor. Entonces, la planificación también es un trabajo como cualquiera, pero siempre pensando para qué estamos planificando. Repito, el primer objetivo, el objetivo final, glorificar y honrar al Señor. Usted ya después pone las otras, que serían cuantitativas, vamos a sacar 300 discípulos, qué bien, ¿no es cierto? ¿Y de qué tipo? Este es el perfil del discípulo. ¿Pero para qué hacen eso? Para gloria y honra del Señor. Entonces, la planificación determina los objetivos, las acciones, los tiempos y los talentos humanos. Y obviamente los recursos, tanto físicos, económicos, etc. Pero hay que determinar con mucha claridad cuáles son los objetivos de corto, mediano, largo alcance. ¿Qué acciones vamos a tomar con eficacia, eficiencia, efectividad para que se logren esos objetivos? ¿Y en cuánto tiempo vamos a trabajar? ¿Y quiénes van a trabajar? ¿Cuáles son los talentos humanos que usted va a requerir? ¿Y qué recursos? Porque hay personas que tienen excelentes proyectos, pero no hay dónde ejecutarlos, digamos. O sea, entonces algo está fallando ahí. O sea, si faltan talentos, está mal planificado. Si faltan recursos, está mal planificado. Si no se tienen los tiempos, es una tarea que va a durar hasta las cadenas griegas. ¿Y qué tipo de acciones? No podemos plantear, a ver, así nomás hecho, así nomás haremos como siempre. No, eso no es planificar. Hay que buscar diferentes formas de resolver problemas. Ay, pero así siempre se ha hecho. Siempre me ha salido bien. Bueno, compare, vea. Si usted planifica, haga la prueba.
de repente le sale mejor. Es cierto, le sale mejor. Entonces, es muy importante determinar qué es planificar para Dios. Que no es lo mismo que planificar para los hombres. Para los hombres, bueno, tienen otro tipo de características. Nosotros estamos planificando para Dios, para rendirle a Dios cuentas. Esto que he pensado hacer, Señor, esto he hecho y esto me ha salido. Entonces, ahí usted está realmente con una responsabilidad muy importante, porque Dios conoce su corazón y sabe hasta qué punto usted se ha esforzado, se ha realmente comprometido y está haciendo las cosas como para Él. Entonces, es importante que nosotros entendamos que los ministros de Dios estamos realmente bajo la cobertura de nuestro amado Padre. Entonces, no podemos darnos el lujo de ser ineficientes, tenemos que ser eficientes, porque nuestro Dios es eficiente, nuestro Padre es eficiente. Entonces, tenemos que, además, dar todo por Él. Y además, acuérdese que ya no vive usted en usted, ni yo en mi persona. Cristo vive en nosotros. Entonces, obviamente tenemos que planificar como Cristo ha planificado. Entonces, con la planificación bien hecha, se plantean los posibles caminos a seguir. Permite cierto grado de flexibilidad. Vemos si está fallando algo, podemos mover un poco, ser flexibles para sortear posibles obstáculos, problemas, redes, piedras de tropiezo, ataques. Entonces, es muy importante tener la planificación con cierto grado de flexibilidad y además eso nos va a permitir que podamos actuar un poco más libres, porque las planificaciones muy rígidas no dan buen fruto. Entonces, la planificación permite tomar decisiones correctas antes de actuar. O sea, yo decido actuar, pero pensando conscientemente y en oración. O sea, es diferente, ¿no es cierto? Que actúo por actuar. La persona que actúa por actuar va a perder la oportunidad de hacer trabajo de excelencia. Entonces, la planificación permite tomar decisiones conscientes, concretas, reflexionadas, consultadas en oración con nuestro Padre. Consulte al Espíritu Santo y actúe. O sea, esa es la clave del éxito. Entonces, usted va a ver que cuando esté planificando, le va a poner el querer y el hacer del Espíritu Santo y va a hacer una planificación de primera. Y no nos olvidemos de dónde saca esto el arquitecto. Bueno, yo saco eso de la enseñanza bíblica, porque en la enseñanza bíblica nos enseñan a planificar. A ver, veamos. Lucas 14, 28, 32. Nos plantea determinar qué tengo y qué puedo lograr con lo que tengo. Eso es lo que plantea Lucas 14, 28, 32. Una lección tan sencilla, pero de tan profundidad. Es cierto que esto enseñan en las carreras de incluso los militares, la planificación, la logística, enseñan para hacer programas, proyectos. Pero miren en Lucas 14, 28, 32, cómo nos da la idea, el concepto de la planificación. Dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo? Planificar para ver si tiene suficiente dinero para terminarla. Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que le vean comenzarán a burlarse de usted y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. En un contexto nuestro, ese hombre no sabe planificar. Ese no ha hecho lo que debía hacer para construir esa torre. Y veamos cómo también en los mismos versículos, dice, supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. Un rey se está por enfrentar contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 hombres puede enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Sentarse a pensar es planificar. Si no puede enviar enviará una delegación mientras el otro esté todavía lejos para pedir condiciones de paz. Esa es la planificación. O sea, tomar acciones, tomar decisiones que sean las correctas para minimizar o optimizar. Minimizar riesgos y optimizar oportunidades. O sea, yo minimizo riesgos y avanzo con oportunidades. Y eso lo tenemos que hacer en la congregación, en la iglesia, en los proyectos, programas que planteemos.
El Señor nos recomienda en su palabra planificar para lograr concretar metas difíciles, no solamente las simples. Isaías dijo, estamos en Isaías 25:1. Isaías dijo: Tú eres mi Dios. Yo alabo y bendigo tu nombre, porque has realizado planes admirables que prometiste desde tiempos antiguos. Es importante entonces entender que la planificación está en la palabra del Señor y nos da y nos la da con muchos ejemplos muy simples de seguir. Para nosotros como cristianos debemos entender que es importante la planificación, tanto individual, o sea, yo como persona tengo mi proyecto, tengo planificada mi vida, qué es lo que voy a hacer, con la familia, tengo la planificación familiar en todos aspectos, en la parte de estudios, en la parte económica, en la parte de cómo vamos a afrontar el tema de tener una vivienda. Entonces, la planificación familiar es bien importante, la individual también, y la institucional. O sea, es bien importante. A ver, ¿qué va a pasar con la iglesia de aquí a 20 años, 5 años, 3 años, 1 mes, 2 meses? Entonces, la planificación es muy importante. La planificación eficiente es cuando se convierte en un hábito. Si usted, amado universitario, convierte la planificación en un hábito y planifica de lo pequeño a lo grande, usted es un triunfador. Realmente va a estar en concordancia y en mucha relación con la palabra del Señor. La planificación no es antagonista a la fe cristiana. Hemos tenido en algunas discusiones, en algunos foros, debates, que plantean muchas personas que la planificación no debería entrar a la iglesia porque todo se hace por fe. Está bien. Ese es un pensamiento, lo respetamos, lo admiramos además, pero no está de más plantear lo que plantea la misma Biblia. Nosotros sabemos que nuestra carrera está en las 5 solas, solo escritura, solo a Dios, se le da la gracia al Señor, solo Cristo, bueno, las cinco solas. Entonces, una de ellas es la sola escritura. Entonces, nosotros planificamos porque está en la sola escritura, en la palabra del Señor, lo que quiere enseñarnos. Y es voluntad del Señor que planifiquemos. Entonces, la planificación eficiente es cuando se convierte en un hábito. Hay personas que son muy ordenadas porque tienen el hábito de pensar lo que van a hacer. Ese es un hábito de planificación, ¿cierto? Hay personas que se levantan y no saben qué van a hacer en el día. Actúan como con piloto automático. Van, toman desayunos. ¿Qué tenía que hacer hoy día? No están planificando lo que tienen que hacer en el día, en la mañana, en la tarde. O sea, realmente la planificación no es parte de su vida. Entonces tiene una vida con problemas, desordenada, se olvida cosas, no lleva una agenda, una nota. Entonces esto lleva a un problema bastante serio. Entonces el cristiano tiene que ser luz y como luz tiene que planificar todo lo que hace, ¿no es cierto?, por amor al Señor. Y además para dar un buen testimonio. Imagínense que alguien le diga, uy, me he olvidado ir a la reunión de padres de familia. Me he olvidado ir a la reunión de, qué sé yo, de la iglesia. No, hay que planificar. Y planificar también es planificar el tiempo de vida que nos queda. Hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Este minuto es el tiempo que desde ahora arranca nuestra vida. Entonces, tenemos que planificarlo para que vivamos de la mejor manera posible. Tenemos tiempo de calidad, tiempo para poder cumplir lo que nos ha encargado nuestro amado Padre. Somos elegidos, somos escogidos, somos separados, somos santos y tenemos que cumplir con una serie de tareas que nos ha encomendado nuestro amado Padre. Pero eso se hace solamente bajo la dirección y la confianza que da el Espíritu Santo de Dios. Ese es el punto. O sea, nosotros planificamos, asumimos el hábito de planificación, y lo vamos a hacer en cuanto como cristianos tengamos la dirección y la confianza que da el Espíritu Santo de Dios. No en vano, Jesús dijo, les voy a dejar una persona. Cuando me vaya al Padre, esa persona va a ser su consolador, su ayudador, ¿no es cierto? Y esto pues es claro. Entonces, si tenemos lo que nos ha dicho el Señor, acerquémonos, abramos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Él nos va a ayudar muchísimo en lo que es la planificación. Porque
Además, tenemos la palabra del Señor escrita y tenemos a un Dios que nos escucha y nos atiende, inclina sus oídos a nosotros y actúa de acuerdo a nuestras expectativas. Si no, no habría oración, no habría comunión con Él, no habría alabanza, no habría exaltación. Entonces yo creo que la planificación, en otro caso, se la hace para la edificación de la iglesia a través de los ministerios que tenemos. No puede existir un ministro de Dios que sea pastor, maestro, que sea evangelista, los otros dos ministerios más, que no tenga y viva en comunión con Dios, en directa coordinación con Dios y en contacto con el Espíritu Santo de Dios. O sea, en otras palabras, una persona que no está en comunión todos los días con Dios no puede ejercer ninguno de los ministerios, porque esa es la voluntad del Señor. Tenemos que estar realmente dispuestos a edificar ¿qué? Su iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero si estamos desenchufados de lo que significa estar en el área, en el ámbito, en ese círculo, ¿no es cierto?, importantísimo, que es no una religión, sino una relación con Dios, entonces no vamos a poder realmente dar lo mejor de nosotros. ¿Por qué? En nuestro tipo de planificación tenemos que buscar la integración, escúcheme bien, la integración de lo natural con lo sobrenatural. O sea, lo natural con lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en espíritu. Entendemos lo que significa vivir en un área espiritual, en un ámbito espiritual. Entonces, si nosotros planificamos, cualquier planificación que hagamos, también vamos a planificar en espíritu. Y vamos a pedirle presencia, la bendición, el apoyo del Señor. Entonces, nuestra planificación es, hay que ver, ¿no es cierto?, como usted la puede entender, que tiene un componente que es muy importante, que es la fe, que la relación con Dios, la comunión con Dios. Entonces, la planificación que usted tiene que hacer para la iglesia es una planificación también tanto natural como sobrenatural, tanto espiritual como natural. Entonces, esto es importante porque no es la misma planificación para las empresas, una planificación de la campaña electoral, no, además que todo tiene que estar dentro de la voluntad del Señor. Uno no puede planificar, digamos, por ejemplo, con temas que no están en la voluntad del Señor, es decir, bueno, no vamos a cumplir las leyes de Bolivia. Estamos enojados con la ley boliviana, entonces no vamos a cumplir y no vamos a pagar impuestos. Vamos a hacer caso omiso a la ley 1161. Entonces eso es grave, ¿no? Porque en algún momento, bueno, pues la ley de los hombres, trato de inmundicia, como usted quiera llamar, va a caer a la iglesia. Entonces, todo tiene que estar dentro de la voluntad del Señor, dentro de la voluntad del Señor y con fe, con fuerza y la convicción de ser hijos de Dios, discípulos de Dios, amigos de Dios. Esa es la clave del éxito para poder funcionar como administradores o como mayordomos de algo que nos ha entregado el Señor para que se lo administremos. Y para eso nos ha dado talentos. Entonces tenemos que producir más talentos. No es solamente guardar el talento para nosotros. Yo tengo que realmente en la planificación plantear que se multipliquen los talentos. O sea, la planificación en sí misma no tomen eventos sobrenaturales, prodigios y milagros. La pregunta es, no importa si su congregación es más ortodoxa o más seria o de iglesia antigua, ¿no es cierto? Pero todos creemos que lo que dice la palabra del Señor es lo que funciona. Entonces la planificación en sí misma no toma en cuenta eventos sobrenaturales, prodigios y milagros, porque si estamos planificando un agro, si estamos planificando una empresa de fabricar salchichas, una embotelladora, ya está bien, ahí no entra pues el tema de eventos sobrenaturales. Pero en nuestra iglesia no. En nuestra iglesia sí entra. En nuestras congregaciones entra en la planificación por los posibles eventos sobrenaturales. ¿Y saben cuáles son los eventos sobrenaturales? Estos que estamos viviendo en espíritu. Entonces se puede hacer una planificación excelente en la iglesia tomando en cuenta nuestra vocación, tomando en cuenta nuestros conocimientos bíblicos, tomando en cuenta nuestra relación con Dios, con el Espíritu Santo y con Jesús. Entonces es muy importante que nuestra planificación sea cualitativamente superior, porque está en un ámbito
mucho más elevado, que toma lo de la tierra y lo del reino, si vale el término, o lo espiritual. Entonces nuestra planificación va a tender siempre a ser diferente y muy eficiente y muy efectiva y muy eficaz. Para planificar es importante, es tan importante que eso nos da la posibilidad de poder entender lo que estamos haciendo. Por eso para planificar es importante, como lo es para esperar en fe o en la fe, ya que por encima de toda planificación que podamos tener, está la voluntad de Dios. Incluso nosotros para planificar, tenemos que tener en cuenta que la planificación debe ser del agrado del Señor, dentro de su voluntad, y tener la suficiente fe para que creer lo que estamos haciendo se va a realizar. Si usted cree, se lo hace, se va a hacer posible, pues. O sea, no hay otra. Nosotros vivimos por fe, no por vista. Entonces, si usted entrega su planificación al Señor, usted está haciendo un acto de fe. Y eso es buenísimo, porque es una planificación diferente que a una fábrica de, qué sé yo, de embutidos o una fábrica de ropa, ¿no? De calzados. Nosotros no estamos en ese nivel, estamos en un nivel diferente. Por eso somos congregación, somos iglesia y tenemos otro tipo de funciones. Se planifica para prevenir y conducirse a actuar adecuadamente, siempre sometidos a la voluntad de Dios. Entonces, la planificación estratégica es esa. El planeamiento estratégico de la iglesia está a cargo del pastor líder. Eso es bien importante. Usted que tiene ya todos los conocimientos, tiene llamado, tiene la parte espiritual, vive en comunión con Dios, es de buen testimonio. Usted conoce lo que es, dónde quiere llegar la iglesia, conoce cuáles son los objetivos. Entonces usted tiene que ser de cargo del planeamiento estratégico de la institucional. Y ese planeamiento estratégico de la institución de la iglesia es a más largo plazo. ¿Por qué? Porque va a ser de impacto mayor, ¿no es cierto? Y esa es una planificación que realmente tiene que ser bendecida, inspirada, y además aprobada y entregada al Señor. Repito, la planificación estratégica a largo plazo, la principal, la institucional, tiene que estar a cargo del pastor líder. Las otras unidades funcionales, por ejemplo, me refiero a por decir, misiones, a por decirles el tema de capellanías o la capacitación, son las unidades funcionales. Esta planificación, por lo general, cae en los responsables. Y esta planificación es a corto plazo. O sea, por ejemplo, de gestión, presentan en el POA, Plan Operativo Anual, ¿qué hicieron en el instituto? ¿Cómo le fue en las misiones en qué sé yo, en tal lugar, y cómo están avanzadas? O sea, son anuales. O sea, la planificación es en planteamientos tácticos, o sea, y además usted aprende la planificación, evalúa la planificación y mejora, se capacita y va mejorando, mejorando, mejorando. No es la planificación para hacerla y archivarla en el escritorio. La planificación es para que sea un instrumento, una herramienta a través del cual usted pueda generar los objetivos que se ha planteado como institución. Entonces, la planificación operativa del día a día, de otro nivel, estará a cargo de las unidades funcionales de menor rango, ¿no es cierto? Entonces, hay tres niveles de planificación: la estratégica, institucional, a cargo del pastor, las funcionales a cargo de los directores de, por ejemplo, de capacitación, de misiones, etcétera, y la planificación operativa del día a día estará a cargo de unidades que son funcionales, pero que tienen que cumplir una serie de tareas, ¿no es cierto? Porque ellos administran el día a día, nosotros un poquito más largo plazo, y la planificación mega es para largo plazo. Entonces es bien importante tomar en cuenta para tener los tres niveles de planificación. Hay otras corrientes que hacen 4 o 5 niveles, la que usted quiera, pastor, usted elige cómo va a planificar, pero estamos recordando todo lo que hemos avanzado en la carrera. Los planes son de hombres, tenemos que recordar, pero la palabra final la tiene el Señor. Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Por tus actos, en las manos del Señor, pon tus actos. En las manos del Señor y tus planes se realizarán. Proverbios 16:1-3. Esto es bien importante, hay que poner toda la planificación en las manos del Señor. Porque hay personas que yo he visto en fábricas o cristianos, dicen, Dios mío, ¿por qué estoy tan mal? ¿Qué sé yo?
Y uno le pregunta, ¿has entregado tu planificación anual, tu planificación de producción, tu planificación de marketing? No, no la he entregado, dice. Entonces, ¿cómo quieres que te bendiga el Señor si lo que tienes que entregarle es la planificación? Y pedirle al Señor, preguntarle, ¿esta planificación está bien hecha? ¿Es cierto? Él te va a redarguir, te va a dar todos los consejos necesarios para que tu emprendimiento funcione. ¿No es cierto? Porque hay personas que tienen una posición cómoda y todo lo quieren dejar al Señor. La planificación, el trabajo, el tema tan casi un problema de Dios proveerá. Yo creo también que Dios provee, pero hay que ser realmente eficientes, porque para eso nos ha escogido el Señor. El Señor no nos ha escogido para que, bueno, todo lo recibamos, ¿no? Nos ha planteado que seamos valientes y esforzados. Gran ejemplo en la parábola, ¿no es cierto?, de los talentos. Tenemos que producir, no nos ha elegido solamente para figuretis o para estar dando vueltas, ¿no? Nos ha elegido, nos ha dado un propósito de vida que es muy claro, que está dentro de lo que es la concepción del cuerpo de Cristo, los estatutos del cuerpo de Cristo, los manuales funciones del cuerpo de Cristo. Eso es clave entender. Entonces, se planifica en todo ámbito donde se busquen conseguir los resultados minimizando los riesgos. Esto es importante. Buscamos resultados, pero sin poner en riesgo la institución, sin poner en riesgo a la grey, sin poner en riesgo nuestro profesionalismo. Entonces tenemos que ser muy hábiles para manejar ese tema. Para planificar el discipulado, volvemos al discipulado, se toma en cuenta los módulos a cargo de del docente de una determinada gestión. Solamente estoy dando ejemplo. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer con el discipulado? Usted tiene que definir antes de que nada. ¿Va a tener gestiones semestrales, anuales, trimestrales? ¿Es cierto? Yo plantearía, por ejemplo, en algunas congregaciones plantean gestiones trimestrales, porque ahí se puede ver el avance, evaluar el avance del discípulo en su comportamiento, en la parte formativa, cuáles son las competencias que hay que mejorar en él y una serie de temas. Entonces, un buen discipulador ya debe de terminar conociendo a la grey, conociendo a los discípulos, va a poder determinar cómo va a aplicar los programas en tiempo, en lo que significa todo el discipulado. Por eso es muy importante, es parte del diagnóstico de los perfiles de los estudiantes. O sea, usted conoce a los estudiantes, usted sabe cuál es el perfil del estudiante. De repente hay estudiantes que no pueden leer muy bien, son daltónicos o tienen algunos problemas de daltonismo o hay un problema de entendimiento, ¿no es cierto? Pero tienen el amor y quieren ser discípulos. Usted tiene que saber cuál es su estilo de aprendizaje y, bueno, me refiero que le tiene que indicar al maestro, o si está cumpliendo de maestro, usted tiene que impulsar a que tengamos el diagnóstico de los perfiles de los estudiantes o de los discípulos. ¿Para qué? Para darles un trato preferencial, un trato de servicio único, para que estos hombres y mujeres no se vayan a perder, ¿no? Porque el que discipula se queda en la congregación y es un hombre que hemos ganado, no solamente para vida eterna, sino también para poder difundir y ganar almas para Cristo. Entonces, realmente el trato con los discípulos es muy importante y se tienen que plantear los contenidos a desarrollar. Y repito, conociendo el perfil, cuáles son sus saberes previos, qué sabía antes, qué quiero que sepa ahora, cómo se portaba antes, ahora quiero saber cómo se porta, cuál es su concepción en relación a la ética, a la moral, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo que desarrollar todos esos contenidos de acuerdo a unidades de tiempo, de periodos formativos, los recursos a emplear y las estrategias didácticas y una serie de otros temas más que es. Usted ya los conoce y los puede encontrar en cualquier libro de planificación estratégica, cualquier documento, cualquier ensayo de planificación estratégica para la capacitación de discípulos o capacitación, si no hay de discípulos, de estudiantes universitarios. Entonces, es muy, muy importante que tomemos en cuenta que de todo lo que estamos hablando tenemos que sacar buen fruto, ¿no? El diseño, por ejemplo, didáctico del sílabos,
en cada materia es muy importante. La organización en módulos es una tarea de planeación que tiene varios propósitos. Ahora vamos a nombrar algunos pocos, ¿no es cierto? Pero es importante que tengamos la idea de que hay que planificar. Creo que ya estamos a tiempo. Licenciada, podríamos entrar a las preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Licenciada Jessie. Ingeniero Luis, creo que no está. Bueno, empezamos entonces. ¿Alguna persona desea tomar la palabra y plantear algún punto de vista, alguna pregunta, algún tema? Adelante, por favor. Estimados participantes, se les recuerda que es muy importante su participación en el taller. Pedimos, por favor, a Abigail Huachaya, pueda realizar algún comentario o alguna pregunta. Pastor Raúl Vladimir prendió su micrófono antes. ¿Quiere realizar alguna pregunta el día de hoy? Licenciada, muy buenas noches. Arquitecto, muy buenas noches. Que Dios los bendiga mucho. Y es cierto justamente lo que decían, ¿no es cierto? El arquitecto, Dios también ya había hecho los planes incluso de salvación hacia nosotros. Y eso creo que es algo que realmente nosotros también tenemos que tomar en cuenta, porque en ocasiones a veces tendemos a improvisar algunas cosas, mientras las cosas que realmente están planeadas y están dirigidas a lo que es con el Espíritu Santo, entonces siempre nos va a salir bien, porque recordemos que la palabra misma nos enseña, ¿no es cierto?, que el avisado ve el peligro, dice, y se esconde. Mientras que el simple ve y lastimosamente sufre el daño. Y si es que nosotros también prevemos muchas cosas y las planificamos, realmente vamos a tener mayores logros que la improvisación. Gracias, arquitecto. Muchísimas gracias. Muy buen comentario. Adelante, licenciada. Está bien, estimado arquitecto. ¿Alguna persona quiere realizar alguna consulta? ¿Quiere comentar algo? Licenciada Jessica, muy buenas noches. Dios lo bendiga y también al arquitecto y a todos los pastores. Soy Abigail Huachaya. Muchas gracias por participar. Por favor, ¿podría prender su cámara? Qué bueno verla. ¿Cuál es su pregunta o su comentario acerca del taller? Bueno, sí, respaldando a lo que estuvo hablando nuestro arquitecto en este momento, hay un pasaje bien lindo también en la palabra de Dios sobre planificar. Y fue en la parte en la cual Moisés recibió un consejo de su suegro Yetro. Esto está en Deuteronomio 1:9 al 18, donde nos enseña que Moisés ayudaba al pueblo de Dios dándoles consejería, consejos, los mandamientos y muchas cosas. Pero Yetro se dio cuenta que era tanta la cantidad de personas que para Moisés era mucho. Entonces le dio un consejo Yetro y le dijo, ¿por qué no eliges a personas muy sabias del medio del pueblo? Y a cada persona le puedes dar, a uno le das 1,000, a otro le das 100, a otro le das 50 y a otro le das 10. Entonces ellos te van a ayudar a poder dar consejería, dar consejos al pueblo. Y los problemas más difíciles, entonces tú vas a poderlos resolver. Entonces, yo veo que acá también es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo en el cual un pastor necesita saber planificar, poner en orden también aún la ayuda que va a tener para sí mismo, porque no es al azar elegir a las personas también que van a estar dentro del liderazgo o discípulos. Y yo creo que aquí es uno que tiene que ser muy guiado por Dios y recibir siempre la ayuda también de nuevas personas que estén decididas a brindar ayuda tanto al pastor y también servir a Dios y a su prójimo. Ese sería mi comentario, arquitecto. Muy buenas noches a todos los pastores. Que Dios los bendiga. Perfecto. Realmente muy, muy importante la
palabra de la universitaria, porque edifica mucho. Realmente lo que ella plantea es que todo lo que decía Jethro era realmente, Jethro era una estratega, era una persona que, bueno, ayudó muchísimo, ¿no es cierto?, en resolver los problemas. Y eso es la planificación. La planificación es que tiene un objetivo. El objetivo es la organización, la estructuración, la mejora permanente y continua del pueblo de Dios. Entonces, es un muy buen ejemplo y hay que tomar en cuenta que realmente la planificación va a librarnos de una serie, como decía también el universitario, nos da la posibilidad de estar preparados para cualquier eventualidad, cualquier problema que pueda surgir. Adelante, licenciada Chessy. Está bien, gracias, arquitecto. Por favor, pedimos a la hermana profesora Judith Esther Bernal, por favor, pueda prender su micrófono y su cámara para participar el día de hoy. Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, arquitecto. Muy buenas noches. Y también quiero acotar algo porque agradecer a Dios por la vida de nuestro arquitecto, por la vida de todo el equipo. Y nos enseña el Señor, primero, que los pastores tenemos que aprender a planificar. Y para planificar, Dios nos enseña muchas cosas. Dios tiene mejores planes que nosotros. Por eso en el libro en Proverbios nos habla, en el capítulo 16, verso 19, que el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Si vemos en este capítulo, versículo, si pensamos diferente, podemos avanzar, pero ¿de qué forma? Sería dejando todo el orgullo de nuestro conocimiento, dejando todo lo que nosotros hemos aprendido según la sociedad y dejar que Dios nos guíe. Y solamente cuando estamos guiados por Dios podemos hacer bien todos los proyectos y todo lo que estamos emprendiendo en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo Dios nos puede ayudar? La palabra de nuestro Señor Jesucristo es firme, porque todo lo que está enfrente de nosotros fue creado por Él. Y por eso todo lo que nosotros pongamos delante de Dios, lo cumplirá el Señor a su tiempo. En este tiempo doy gracias por toda la enseñanza de nuestro arquitecto. Agradecer a Dios por la vida de usted, licenciada, por el ingeniero. Muchas gracias. Eso quería acotar, arquitecto. Muchas gracias. Que Dios le bendiga. Perfecto. Entonces, muy buena la intervención de la universitaria, porque dice, nada podemos hacer sin la voluntad del Señor. Y es verdad. Entonces, plantear la voluntad del Señor y planificar con la cosmovisión cristiana no es algo que se adhiere, que se une, sino es parte fundamental de la planificación eclesial. Esa es la gran diferencia que hay. O sea, tenemos que realmente estar dentro de la voluntad del Señor para plantear una planificación que sea acorde a su voluntad y acorde a lo que es la palabra del Señor. Entonces, obviamente que eso nos va a dar una ventaja tremenda, ¿no es cierto? Porque eso es realmente una situación que muchas personas que no conocen al Señor no lo entienden, no tienen idea de lo que es vivir en el Espíritu, vivir por fe, pero nosotros sí, entonces tenemos esa ventaja comparativa y si planificamos, hacemos las cosas de tal manera, más, ¿no es cierto?, vamos a ser del agrado del Señor y eso va realmente a ser respaldado. Obviamente que no todo va a ser, digamos, un lecho de rosas, porque también el Señor nos prueba, pero si estamos convencidos de que estamos dentro de la voluntad de Dios, entonces esa programación es la correcta. Muy, muy agradecido por el planteamiento, que es bastante importante en el tema del ámbito espiritual. Muchísimas gracias. Adelante, Jessy. Está bien, estimado arquitecto. ¿Alguna persona quiera participar el día de hoy?
puede prender su micrófono si es que tiene alguna pregunta o quiere acotar con algún comentario. Bueno, pedimos por favor a Raúl Vladimir Gutiérrez pueda prender su micrófono y su cámara. Nuevamente, muy buenas noches, licenciada. Nuevamente, hermano, disculpe, ¿quiere hacer alguna pregunta el día de hoy? No, ninguna. Realmente me ha agradado la clase. Y bueno, volver a reiterar en este caso, ¿no es cierto? Una de las cosas que también me ha gustado cuando el señor había planeado nuestra salvación, no solamente lo había planeado, sino a través de su palabra, por ejemplo, en Isaías capítulo 53, nos había mencionado lo que es los planes que él tenía respecto al mundo que iba a venir, incluso la gloria que él iba a tener. Entonces, yo creo que, aparte de planear, el Señor también nos informaba y nos decía a través de sus profetas lo que había de acontecer. Yo creo que si nosotros vamos a planear en algo, con la inspiración del Espíritu Santo, entonces realmente vamos a poder hacer otras cosas más y no solamente guardarnos para nosotros mismos, sino también decirles a los demás para que todos también podamos trabajar unánimemente. Muy bien. Tenemos también en Facebook, tenemos la participación de Rolando Villena, que dice, esto es muy importante que los pastores y los líderes tengamos una ética profesional y así sabemos a dónde vamos y cómo lo ejecutaremos el plan correcto. Tomar ese texto de Primera de Timoteo. Muchísimas gracias, distinguido Rolando Villena. Estamos atentos y le agradecemos por su comentario, que es muy bueno para la dedicación de toda la gente que está asistiendo, los universitarios que están asistiendo a este taller. Adelante, Jessy, por favor. También, estimado arquitecto, por favor pedimos a Pedro Callisaya pueda prender su micrófono y su cámara el día de hoy para realizar alguna pregunta o algún comentario acerca del taller. Bueno, pedimos por favor entonces a Teresa Choque pueda prender su micrófono y su cámara el día de hoy. Se les recuerda nuevamente que sus participaciones son muy importantes. Gracias, Teresa, por prender tu micrófono. Por favor, te pediríamos tu cámara también. Buenas, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto ver. Para todos los presentes, muy buenas noches. Bueno, la paz de Dios para cada uno de sus vidas. Bueno, la clase es muy importante para nuestras vidas. Nos hace reflexionar realmente que es muy importante que no hagamos las cosas por emoción o porque se nos ocurre, ¿no? Es bueno planificarlo o por lo que sentimos. Es bueno planificarlo, ¿no? Y qué lindo que en este tiempo estamos aprendiendo esto y es realmente para edificación de nuestras vidas, porque también en su palabra nos dice, en Jeremías nos habla, ¿no? En Jeremías 1:5 nos dice, antes que nacieses, antes que te formases te conocí, dice, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces también Dios hace sus planes, o sea, ya estaba todo predestinado. Entonces, qué lindo que nosotros también sigamos el ejemplo de Jesús, hacer nuestros planes. Gracias, licenciado, por esta enseñanza, que el Señor lo guíe, gracias a Dios doy, y los siga guiando. Bendiciones, paz de Dios. Muchísimas gracias, muy linda el aporte y para la dedicación de todos nosotros, incluyendo también a mi persona. Me tocó mucho lo que usted plantea, hermana. Realmente, el planifica de la eternidad para la eternidad y en la eternidad. Muchísimas gracias. Adelante, Jessy. Está bien, arquitecto. Por favor, pedimos a Pablo Lequipe, por favor, prender su micrófono. Buenas noches.
Ah, gracias, Rosario, por prender tu micrófono. ¿También podrías prender tu cámara, por favor? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, arquitecto. Dios le bendiga. Sí, yo también quería comentar, ¿no? Que cuán importante es tener una comunión íntima con el Espíritu Santo, porque la palabra en San Juan 16:13 dice, el Espíritu os guiará a toda verdad, a toda verdad. Y es tan importante ser guiados por el Espíritu Santo, que él siempre, cuando estamos en comunión con él, siempre estamos, él nos enseña a planificar. Y a veces, yo personalmente tengo una experiencia, yo he preparado una prédica, digamos, ¿no? Y orando así. Y de pronto, cuando estaba predicando, yo estaba hablando otra cosa. Estaba predicando otra que yo no entendía, pero predicaba y predicaba. Era que el Espíritu Santo ya lo tenía también en esos momentos, ya preparado algo para alguna persona que necesitaba esa palabra. Me ha pasado eso también a mí. Entonces, yo lo que quería comentar que sí, es verdad que tenemos que planificarlo, pero hay momentos que el Espíritu Santo lo planifica y a veces no es como queremos nosotros, sino que Él se impone. Y no se puede ante él, ante su fuerza, ante su fuego. Me ha pasado a mí personalmente. Eso quería comentar, licenciada, y gracias, arquitecto, por toda la enseñanza que nos está dando. Muchísimas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta de repente por de la práctica que tengo que presentar? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? Arquitecto, mil disculpas. Buenas noches. Buenas noches. Estimada Victoria, ¿cuál es su pregunta acerca de la práctica el día de hoy? Amada licenciada, buenas noches. Yo quería comentar, amada licenciada. ¿Cuál es su comentario el día de hoy, hermana? Buenas noches, buenas noches, arquitecto, ingeniero, licenciada y a todos los pastores. En esta noche quiero comentar de la planificación, que es muy importante para nosotros, porque aquí nos dice, ¿no?, en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces nos dice, porque yo sé muy bien los planes, ¿no?, que tengo para ustedes, nos dicen, afirma el Señor, planes bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. O sea que Dios tiene sus planes para nosotros y con la guía del Espíritu Santo, sí, salimos adelante, amado arquitecto, y ese es mi, y así también nos enseña para que nosotros también vayamos así a predicar con su guía y ganando almas para Cristo, para toda obra buena, entonces para glorificar a nuestro Dios Padre. Entonces, eso sería mi aporte, amada licenciada. Gracias. Muchísimas gracias, Kerimana. Muy buena su aporte, pero debemos entender que todo es planificable, ¿no? La congregación tiene que realmente dirigirse a lo que significa el crecimiento, la congregación, la iglesia. Tiene muchas, muchas actividades. Entonces, lo mejor es tener toda la iglesia, ¿no es cierto?, bajo la planificación del pastor, obviamente la parte más alta, y la planificación media y la planificación a corto plazo, largo, mediano y corto plazo. Entonces, es bien importante
De esa forma podemos realmente ser más eficientes para el manejo de la congregación. Entonces, y aquí estoy plenamente de acuerdo con lo que dice la hermana, me gustó muchísimo. En esta planificación interviene el Espíritu Santo de Dios. En el momento en que nosotros planifiquemos en nuestras propias fuerzas, somos sabios en nuestra propia opinión, etcétera, vamos a tener problemas. Yo creo que como ministros de Dios tenemos que planificar con todos los conocimientos que tiene la planificación, la técnica de planificación, tiempos, incluso hay algunas aplicaciones en este momento en internet que usted va llenando nomás los cuestionarios y se va armando su plan operativo anual. Entonces, eso está bien, pero siempre con nuestra visión, con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Esa es la clave para que podamos tener una planificación de primer nivel. Que adelante, por favor, Jessy, ya podríamos ver. También, estimado arquitecto, ¿alguna persona quisiera realizar alguna pregunta el día de hoy acerca de la práctica que deben entregar? Sí, buenas noches, arquitecto. Después, por favor, el pastor Carlos Papuca, por favor, ¿podría prender su cámara también? Sí, buenas noches, arquitecto. Buenas noches, licenciada. Mi pregunta era la siguiente: ¿cuál es la diferencia en la planificación y la predestinación o predestinar? Muchas veces en el mundo tal vez nos guiamos por, ¿no?, el destino, las cosas que vienen y las cosas que a veces, las cosas malas que nos pasan, nos dicen es tu destino. Entonces, en los planes de Dios y en la predestinación, ¿y cuál sería la diferencia o son iguales los dos? Esa sería mi pregunta. Sí, no, la planificación es una disciplina, ¿no es cierto?, que está directa relacionada para la parte de administración, gestión, fiscalización de las instituciones, ¿no es cierto? La predestinación es un concepto que tienen algunas congregaciones, por ejemplo, es un concepto calvinista, ¿no es cierto?, que uno nace predestinado para la salvación, es uno de los puntos que se plantea, pero eso puede confundirse un poco con la planificación, pero predestinación desde la raíz de la palabra. Uno está predestinado para hacer algo. La planificación usted la hace para lograr algo. Entonces hay gran diferencia. O sea, la predestinación con la planificación. Yo planifico recursos, medios, talentos humanos, y además acciones, un programa de acciones para lograr objetivos. En cambio, la predestinación implica que uno ya tiene su camino ya hecho y derecho, o sea, está predestinado para tal cosa, ¿no es cierto? Entonces, son cosas totalmente, se parecen un poco, pero son diferentes. Yo planifico para gestión, para administración y para crecimiento de la institución. La predestinación ya es algo que, bueno, si está predestinado ya no se puede cambiar nada, desde el punto de vista lingüístico o del concepto mismo. Entonces, son dos cosas totalmente diferentes, aunque tienen algunos puntos de coincidencia. Adelante, Ceci. Te viene, estimado arquitecto, por favor, al pastor Raúl Vladimir López, pueda realizar su comentario el día de hoy. Ah, no, perdón, Marco Antonio López. Por favor, ¿podría realizar la pregunta y prender su cámara, por favor? Muchísimas gracias. Buenas noches, arquitecto, licenciada, Dios les bendiga. Que la paz de Dios esté en sus vidas y en esta noche, bueno, un comentario y también la consulta al arquitecto. Estamos hablando de la planificación y es importante saber qué es el planificar. El planificar es un proceso, ¿no? Y que nos lleva a obtener un objetivo. Y obviamente como cristianos nuestro objetivo tiene que ser bueno, lo mejor o exitoso. Entonces tenemos que entender que una planificación como cristianos viene de parte de Dios. Así como usted mencionaba, arquitecto, en este taller,
viene de en la eternidad, viene desde la eternidad y para la eternidad. Entonces, ¿qué entendemos, qué comprendemos? Es que todo está en Dios. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el mismo de ayer, Él es el mismo hoy, y Él va a ser el mismo por los siglos de los siglos. Entonces, tenemos que entender, yo creo, que todo está en la voluntad del Señor. A veces muchos erramos, ¿no? Que tal vez al no comprender o al no entender o al no estar de acuerdo con muchas cosas que se dan en nuestro país. Usted hablaba de leyes, hablamos a veces de decretos, hablamos a veces de estatutos y muchas cosas, pero estamos nosotros en la voluntad del Señor, estamos nosotros con Dios. Tenemos que entender que todas estas cosas están planificadas por el Señor. Si es que una ley aparece y a veces no estamos conformes con esa ley, es porque Dios lo ha permitido y tenemos muy bien en claro, nosotros sabemos que Dios pone y Dios es el que saca, Dios es el que ha puesto autoridades. Entonces sabemos que es para bien, aunque muchos a veces van a refutar lo que estoy diciendo, pero sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Entonces, tenemos que ir nosotros a entender que estamos planificados ya por Dios. Esto que estamos haciendo, por ejemplo, yo ahorita escuchaba, entendía, y de repente Dios puso en mi corazón, es que lo que estamos haciendo en este momento es también, ha sido planificado por Dios. El que estemos estudiando una profesión de liderazgo pastoral, estaba planificado ya por Dios, porque nadie seguramente se lo imaginó o nadie pensó que iba a salir una ley que iba a hacer que todos nos tengamos que poner a estudiar y a obtener una profesión. Entonces, y también, yo, en esto también es importante, mencionar que también han sido ustedes, arquitecto, la universidad también ha sido utilizada y ha estado en los planes de Dios porque ha sido la Universidad de Aquino la que ha abierto esta oportunidad para poder profesionalizar a muchos ahora pastores. Nosotros entendemos ahora que no estamos como jovencitos recién salidos o egresados de colegio. Somos pastores que hemos llevado muchos años ya de ministerio, pero mire, a estas alturas estamos estudiando, estamos apuntando a una profesión, un profesionalismo. Y yo veo a mis compañeros, así se podría decir ahora, universitarios, y los veo a veces mayores que nosotros, ¿no? Y los vemos sentados a nuestro lado y realmente es una bendición verlos ahora en las cámaras. También es algo lindo ver jóvenes y ver a muchos. Así que yo creo que todo esto ha sido planificado por nuestro Señor. Yo creo que estamos en los planes de Dios. Y lo más lindo, ¿no? Que el plan perfecto de Dios es que cada uno de nosotros nos amemos así como Dios quiere los unos a los otros. Y no estemos confrontando, sino más bien, en algún momento usted tocó esto, deberíamos unirnos, deberíamos estar viendo la unidad, porque eso es lo que quiere el Señor, ese es el plan de Dios ahorita, que todos seamos uno. Entonces deberíamos unificarnos, ¿para qué? Para hacer fuerzas, para que nuestra Bolivia, nuestro país y de Bolivia a todo el mundo se difunda este evangelio que realmente transforma y ha transformado muchas vidas. Entonces, yo creo que estamos en los planes de Dios. Dios ha planificado este tiempo hasta este mismo momento, el comenzar 7:00 de la noche, un taller, ya ha estado planificado por Dios. Que duremos 2 horas, está planificado por Dios. Entonces, así como también nosotros planificamos, es muy importante el también coordinar con el tiempo, porque yo creo que la planificación va ligada o está unida al tiempo, porque si nosotros no sabemos manejar los tiempos, estaríamos ya, bueno, ya no sería una planificación, estaríamos en un desorden. Así que yo creo, bueno, ese es mi aporte, espero que, bueno, se sirva en esta noche. Y la segunda cosa que quería preguntar, bueno, esto ya saliendo del tema, con respecto al trabajo que ayer usted especificó, quería saber el tiempo, para cuándo es, y también ¿y cómo es que lo vamos a desarrollar? Si esto va a ser así como lo hemos hecho en los anteriores trabajos, lo vamos a describir, lo vamos a difundir a través del canal de YouTube. Entonces, sí, todo arquitecto, que Dios lo bendiga, un gusto verlo,
Un gusto también a todos nuestros hermanos, a los que nos siguen en las plataformas. Ha sido una bendición compartir con ustedes. Muchísimas gracias, realmente muy buen aporte. Todos estamos conscientes que Dios sabe exactamente todo lo que va a suceder. Todo está bajo control del Señor. Sabe hasta cuándo la hojita del Amazonas se desprende y sabe exactamente dónde va a caer. Nuestro amado Padre también conoce cuántos cabellos tenemos. A las estrellas las conoce por su nombre, dice la palabra. Realmente, pero dentro de ese esquema de la voluntad del Señor, también nos ha hecho con libre albedrío. O sea, al tener libre albedrío, nosotros tenemos que actuar conforme a la voluntad de Él. Si Él nos da una orden, si Él nos plantea que seamos sus ministros para servir a la Grey, entonces nos tenemos que aplicar para ser los mejores ministros. Si nos plantea que tengamos una iglesia poderosa, fuerte, que tenga un impacto a nivel, como dice el hermano, a nivel no solamente la paz, sino a nivel nacional e internacional, eso es porque Dios le ha placido y Él está bajo control de todo. Y tiene toda la razón. Los que amamos al Señor, todas las cosas para los que amamos al Señor, todas las cosas son para bien. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento, y estoy plenamente de acuerdo con el hermano, lo ha planificado el Señor. Pero algo quiere de nosotros el Señor, porque si no, no hubiese planificado lo que estamos haciendo. Y es tan sabio, tan poderoso, que Él sabe, puede leer nuestros corazones. Entonces, esto es bien importante, porque alguna cosa va a suceder en Bolivia, alguna cosa va a suceder, que todo lo que estamos avanzando en las capacitaciones, es cierto, va a tener su impacto, porque todo, absolutamente todo, está bajo control de Él. Muy linda su participación, querido hermano, realmente le agradezco. Es un buen punto para reflexionar, pero hay un punto también que es bien importante, que Dios exige de nosotros que realmente le sirvamos con excelencia. Entonces, para eso tenemos que esforzarnos. Y es por eso que uno de los puntos importantes que en algún momento hablábamos con algunos alumnos, es que parece que de Bolivia se va a levantar un grupo muy grande de misioneros que van a ir a todo el mundo. Eso pueden plantear algunos profetas, profecías, lo que sea, pero cada día me estoy realmente convenciendo de esa profecía. Hay muchos, muchos pastores que están utilizando los TICs, están en este momento predicando para Alemania, Italia, Asia. Ahí está, hasta congregaciones bolivianas vía internet que están funcionando en Japón. O sea, realmente es interesantísimo lo que está sucediendo. No lo podemos todavía ver en la verdadera magnitud, pero el libre albedrío es lo que tenemos que nosotros aprovechar para poder estar en la voluntad de Dios. Ese es el punto. O sea, depende de nosotros estar en la voluntad de Dios. Hay una gran discusión, calvinistas contra arminianos, está bien, pero lo importante es que tenemos que cumplir la misión. Esa misión nos la pone en el corazón. Esto es importante. Muy linda la participación. Le agradezco muchísimo el pastor. Realmente muy enriquecedor su punto de vista. Y en relación a la práctica, es muy importante plantear que eso va en directa relación también a lo que significa la comprensión en la planificación. Si yo voy a planificar una iglesia y voy a plantear el año X para tener 5,000, 7,000, 10,000 personas, tengo que conocer el entorno dónde estoy trabajando. Si yo quiero llevar a esa iglesia porque tiene un impacto de avivamiento de toda la ciudad y todas las ciudades de Bolivia, entonces yo tengo que conocer el entorno. Entonces hay un punto importante. Si ustedes en la práctica es cómo nosotros como profesionales del evangelio nos podemos generar cierto tipo de acciones en el pueblo, en la sociedad, en el barrio, en incluso en todo el país, ¿qué impacto tendríamos? Y este es un tema que hace referencia a la práctica antigua de la reforma, digamos. O sea, Martín Lutero clava sus tesis, ¿no es cierto?, en público en una plaza. ¿Qué haríamos si nosotros nos atrayéramos, tenemos un nivel de atracción y en base a Oseas 4, hacemos una carta a los bolivianos? O sea, ¿qué le diríamos al boliviano? ¿Cuál es con amor? Obviamente lo vamos a escribir, lo vamos a escribir con bueno, que es algo grosero, algo que nos moleste. Y no va a ser, es solamente un ejercicio académico, no es un ejercicio que va
a ser planteado como extensión universitaria. Pero uno de los puntos importantes es para entender nuestra labor como pastores, insertarnos en la sociedad. ¿Qué quiere de nosotros nuestro amado Padre que hagamos y en la sociedad, en nuestro barrio, en nuestro país? Todo ese tipo de temas, yo creo que también es importante que utilicemos nuestra cosmovisión cristiana para salir a entender y ubicarnos cuál es nuestro rol también en la sociedad. De cuál es el rol nuestro de la sociedad. Entonces, si usted le encargan que haga un manifiesto a los paseños, ¿no es cierto? ¿Qué les diría a los paseños? Tomando en cuenta las diferentes, puede decir, ¿no? Si quiere puede utilizar Oseas 4, puede utilizar otras porciones de la Biblia, pero ¿qué recomendaciones le daría al paseño, ¿no es cierto? Al boliviano, si quiere, o sea, a nuestro país, un manifiesto, una carta, una recomendación, un legado, escriba como de cualquier tipo de que usted elija, pero lo importante es que qué impacto usted además está buscando con esa carta que le ha mandado. Por ejemplo, si desde mi punto de vista, con mucho, mucha objetividad planteo, que en Bolivia se ha aumentado muchísimo, muchísimo la superstición. Ha crecido de una forma increíble todo lo que significa el adorar a ídolos falsos, etcétera, etcétera. Realmente es un problema bien grande de idolatría. Entonces, ¿yo qué le diría al pueblo boliviano desde el punto de vista de conclusión bíblica para que, bueno, reflexione y que se dé cuenta que hay un solo Dios, ¿no es cierto? O sea, por eso Oseas 4 es una reflexión al pueblo de Israel que estaba en ese momento por mal camino. Ahora, si usted ve que está por buen camino, lo felicitaría también al paseño, digamos. Ya todo dependerá de que usted cómo se ubique y haga ese, ¿qué carta usted daría? No estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de qué carta daría al pueblo paseño, al pueblo boliviano. Es bien interesante porque de esa forma usted va a tener las herramientas necesarias, muchos ya lo han hecho, de poder entender el entorno social, económico, político, religioso, cultural del país. Por ejemplo, yo voy a hacer un proyecto de grado, ese proyecto de grado lo tengo que ubicar en algún lado. Lo voy a ubicar, por ejemplo, en un contexto del país de Bolivia. Entonces los examinadores me van a preguntar, bueno, ¿y qué piensa de Bolivia? ¿Qué es lo que está pasando en Bolivia? Entonces yo tengo que definir un marco teórico de que Bolivia es un país dependiente, atrasado, con economía combinada, dependiendo de la línea que tenga, de la parte de cómo entiendo mi país. Y ahora estamos haciendo este ejercicio que es muy importante, porque de esta forma vamos a llegar a una toma de conciencia de cuál es nuestra labor en la sociedad. O de repente hay algunas personas que dicen que no tenemos que meternos en la sociedad solamente con la gracia de Dios, ¿no es cierto? Entonces, la carta la dirigía usted a la grey, a los paseños, digamos, a los paseñis, ¿no es cierto? De manera a la grey. Es libre el trabajo y lo que queremos ver es realmente la posibilidad de ubicuidad que tenga en este nivel ya, o la ubicuidad de todos los estudiantes, los universitarios, para que puedan hacer su proyecto de grado y de esa forma también responder con mucha fluidez a los examinadores, al cuerpo de examinadores. Un punto importante también, distinguidos universitarios, ya está, falta muy poco ya para que presenten su proyecto de grado. Casi con seguridad podría decir que la presentación de su proyecto de grado va a ser a través del internet. O sea, se van a conectar. Ahorita están dando casi todas las universidades, en realidad todas están dando la defensa de proyecto de grado, de tesis de grado a través de internet, de la misma forma que estamos dando clases. Entonces van a participar vía internet. Entonces, para nosotros es muy importante que usted también desarrolle las aptitudes, las capacidades del manejo de las redes y al mismo tiempo que pueda tener la posibilidad de explicar, mostrar, podríamos dar un curso de YouTube, mostrar su proyecto de repente con algunos trabajos audiovisuales. Y lo más importante, la forma de cómo usted se expresa a través del YouTube, a través de la Facebook, a través del Meet, y cómo además refuerza su proyecto de grado, de repente con una fanpage o utilizando el Facebook, ¿no es cierto? Pero eso va a impactar mucho en las personas que van a corregir. Y estamos practicando eso también
para tener este tipo de trabajos. O sea, trabajo de atracción, para plantear, digamos, una carta, pero al mismo tiempo aprendemos cómo está nuestra sociedad. Vemos cómo va el tema. Tomamos conciencia de cómo estamos nosotros y vemos qué es lo que, por lo menos, si vamos a seguir en esta línea, qué es lo que vamos a poder desarrollar, ¿no es cierto? Ya como iglesia, como impacto, o de repente alguna iglesia no está de acuerdo a tener impacto en la sociedad. Dice, no, yo solamente estoy tranquila tranquilo con la Grey. O sea, nosotros somos de la línea, por ejemplo, de los menonitas, ¿no? Los menonitas, ellos están trabajando dentro de su grupo, no se abre mucho a la sociedad y respetamos muchísimo. Eso respetamos muchísimo. O sea, no es para que podamos generar debates, sino que estamos planteando es que tengamos la capacidad para poder entender nuestra ubicuidad en la sociedad. Ese sería el tema. No es muy largo, puede ser de 2 o 3 planas, una hoja y media, a ver si reverso. Ya vamos a utilizar el tema del correo, ¿no es cierto?, para ya plantear este. Tenemos una semana, entonces ya vayan pensando cómo vamos a desarrollar este trabajo. ¿Alguna otra pregunta sobre lo que acabo de explicar? Arquitecto. Perdón, Marco López otra vez. ¿Hasta qué día tenemos plazo y la hora de presentación y a qué correo lo vamos a enviar? Estamos dando un plazo hasta el día lunes. O sea, del próximo lunes, ¿no es cierto? Eso es en el transcurso de la mañana, el lunes se pueden ir entregando. No sé, bien, va a estar en escrito, ¿no es cierto? Puede ser en Google Doc, que nos interesa mucho que ustedes dominen el Google Doc. Y además, para poder explicitar, bueno, Inbox puede ser, si desean, o Xbox, pueden trabajar en el día de ustedes. Dicen, ya quisiera que esta carta a los paseños, la carta de amor, carta de reprensión, carta para redarguir, que sí sea publicada. Entonces, sí, usted va a... Pero si no, igual va a grabar y no lo vamos a hacer público, lo vamos a tener dentro Inbox. Entonces, eso ya depende de las personas. Pero tenemos que desarrollar una serie de habilidades, actitudes, aptitudes que nos van a servir para el proyecto de grado. Adelante, por favor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre el taller el día de hoy? Perdón, Lisa. Buenas noches. Buenas noches, arquitecto. Va a perdonar. Son dos preguntas. Yo no lo entendí muy bien ayer, por favor, perdón, porque no he escuchado muy bien. Entonces, de la cosmovisión y el otro es de Oseas 4. Eso quería que me aclare, arquitecto, por favor. ¿Cómo no? A ver, estamos hablando del trabajo, ¿no es cierto? ¿De qué estamos hablando? ¿De la cosmovisión? No. ¿Qué nos dijo ayer? Ya. El trabajo es el siguiente, o sea, usted imagínese, ¿no es cierto?, que tiene que dar una carta, un comentario, dar un mensaje o dar un, como Lutero, ¿no es cierto? Cuando plantea las tesis, va a hacer una recomendación al pueblo paseño, al boliviano, o si quiere a un grupo de personas, digamos solamente a los salteños, a los paseños de la cuenca. Usted le va a escribir un manifiesto. El manifiesto va a decir, queridos hermanos, ¿no es cierto? Yo quiero hablarles para que ustedes... bueno, sigan manejando lo bueno, pero desechen lo malo. Sería una hoja completa, una hoja y 3 planas podría ser, una hoja y media, ¿no es cierto? Ahora, usted para llegar a esa conclusión de qué les va a escribir a estas personas, puede tomar como ejemplo leer Oseas 4, capítulo 4, aplicando el SWOT, la palabra, el SWOT, ¿no es cierto?, que puede ver entre 5 a 6 diferentes traducciones. Entonces, va a entender bien lo que quería decirles, o sea, a los israelitas. En base a ese modelo, usted va a escribir una nota a los paseños, a los bolivianos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque usted conoce la realidad de Bolivia, sabe lo que está pasando, qué es lo que estamos viviendo en este momento.
Y lo puede hacer en diferentes estilos literarios, eso no es importante. Puede ser en formato de prédica, puede ser en formato de nota, puede ser en formato de reflexión, puede ser en formato incluso, si usted quiere escribir una poesía al pueblo de La Paz, recomendándole que crea en Cristo, bienvenido. Entonces, todos esos temas vamos a plantear. ¿Cuál es el fin de esta práctica? Es primero ver cómo está la calidad de lo que es para presentar su proyecto de grado, para reforzar algunos puntos, entender bien nuestra realidad nacional. Segundo, poder explicitarla con mucha claridad a una carta de amonestación, de amor, de cariño, de reprensión, lo que quiera, ¿no es cierto? Y usted al mismo tiempo va a ubicarse, va a tener un mayor sentido de ubicuidad para entender la sociedad. ¿Por qué? Si usted, ¿qué proyecto de grado está haciendo, distinguida hermana? Discipulado de oración, queríamos hacerlo más. Discipulado de oración. Me parece muy bien. Bueno, ahí tiene usted, va a tener que plantear toda la teoría de la oración, todo el tema del, peor todavía, ¿qué efecto tiene que tener la oración dentro de la grey, fuera de la grey? ¿Qué efecto tiene, digamos, qué tipos de oraciones hay, etcétera? Entonces, usted puede plantear, si desea, esta amonestación en formato, ¿no es cierto?, de intercesión. O sea, usted ve los males que están sufriendo los bolivianos. Entonces, usted ora por ellos, escribe su oración. Ese es el estilo, digamos, de narrativo, sería, ¿no es cierto?, presentar al pueblo boliviano a Dios. Ese es un estilo narrativo. Si usted quiere, puede hacer una nota, ¿no es cierto?, no en formato de oración, y que le salga muy bien dirigida al paseño, ¿no es cierto? Pero si usted hace una oración bonita, buena, pues va a tener realmente un plus más, porque lo está presentando al pueblo paseño, a Dios, para que él intervenga para una mejora. Es bien interesante este proyecto, porque de esta forma vamos a poder entender mucho más lo que sucede en nuestro país y cómo nos ubicamos en él, ¿ok? Muy bien, arquitecto. Entonces tendríamos que explicar también qué es la oración. Claro que sí. O sea, ¿no? ¿Qué? Hay diferentes tipos de oración. Oración intercesora, oración, qué sé yo, ¿no? Hay oraciones, ¿qué tipo de planteamiento está haciendo en base a la palabra del Señor? Porque todo es base a, pues, la cosmovisión cristiana. Cuando oramos también planteamos el tema de la palabra del Señor, ¿no es cierto? Una oración bíblica puede ser una oración que no sea bíblica, que no se tome ningún versículo, ninguna idea de la cosmovisión cristiana. Hay otro tipo de oraciones que son las repetitivas, por ejemplo. Entonces, escoja la mejor para que podamos entender y se plantee, digamos, le va a salir una maravilla su práctica. Muy bien, arquitecto. Entonces, esa es la tarea, la única tarea que nos dio. No había más de la cosmovisión, ¿no, arquitecto? No, las otras que tienen que estar ya entregadas, ¿no? Las otras tareas que hemos dado, las otras prácticas. Entonces, ya debería haber entregado. ¿Está bien? De la cosmovisión cristiana. Eso, Jesse, ¿recibiste las notas de la cosmovisión? Perdón, Erki, por favor, no lo escuché. No hay una tarea concreta, una práctica sobre cosmovisión, ¿no? Solamente tenían que investigar qué significa. ¿Sí o no? Sí, Erki, no había una tarea concreta sobre eso. Solamente es la tarea que dio el día de ayer. Sí, no hay ninguna práctica concreta sobre cosmovisión. Solamente fue una recomendación que entiendan bien. Porque dijimos que la palabra cosmovisión no está en la Biblia, o sea, no es bíblica. Pero se ha sido recién acuñada el siglo pasado, digamos. Pero tiene mucho que ver con la concepción que tenemos como cristianos para intervenir en la sociedad, en el país, en la población. Entonces, no solamente la práctica esta, la que estamos planteando, que sería la práctica de, ¿cómo se llama? El manifiesto, digamos, al pueblo, que puede ser cualquier formato literal. Esa sería la idea. ¿Ok? Perfecto. Gracias, arquitecto. Bendiciones. Tengo que entrar a otra clase.
Por favor, podríamos pedir, Jessy, que podamos orar. Tenemos la otra gente con otro grupo. Podríamos pedir a alguna persona para que ore. Está bien, arquitecto. ¿Alguna persona quiere realizar la oración para finalizar el taller el día de hoy? Bueno, pedimos a Pablo. Licenciada, buenas noches. Dios le bendiga. Hermana Griselda, buenas noches. ¿Quiere usted buenas realizar noches. La oración? Sí, por favor, sí. Permítanme. Bueno. Que Dios le bendiga, arquitecto. Muy buenas noches. La clase ha sido de mucha bendición. Como todos los días estamos aprendiendo y le damos la gloria al Señor. Bueno, bendecir al arquitecto y a todos mis compañeros también. Para esta noche pedirle al Señor que Él nos guarde, nos cuide, nos mantenga sanitos y decirle al Espíritu Santo, gracias Señor por todas las cosas que Él nos permite que podamos vivir, aprender y realizar muchas actividades siempre al servicio de nuestro prójimo. Decirle Espíritu Santo, gracias Señor, y que esta noche sea un descanso reparador para cada uno de mis hermanos, para cada uno de los que están en medio de esto, de lo que es las clases, y bendecir a todos nuestras autoridades también. Gracias Señor, porque nos permites y nos has dado un día más de vida. Gracias amadito Jesús, en tus manos está nuestra vida, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por nuestra familia. Gracias por todo, hasta el aire que respiramos. Gracias, amado Espíritu Santo. Y Dios mediante, mañana volvemos a retornar. Bendiciones y paz de Dios y buenas noches. Amén. Muchísimas gracias.